queridos estudiantes, les habla su profesora de lengua castellana. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy y reciban un cálido abrazo. En este día tan bello compartimos un motivo de celebración. El Día del Idioma se celebra el 23 de abril en conmemoración a los mayores exponentes de la literatura de habla hispana. Uno de ellos, y a quien más conmemoramos, es a Miguel de Cervantes. La pandemia por el virus del COVID-19 nos ha obligado a adaptarnos a un mundo virtual. Hoy en día nuestras celebraciones se han digitalizado y por esta razón hoy nos encontramos celebrando tan bello día por medio de esta plataforma. Espero que disfruten del trabajo elaborado por sus compañeros y recuerden que nuestro idioma es uno de los más hablados en el mundo, además de ser considerado hermoso y poético por su gran variedad de expresiones que nos ayudan a describir nuestros sentimientos y nuestra realidad. Institución Educativa La Asunción Tello, jornada nocturna. Fecha: Tello Huila, 24 de abril del 2021. El idioma es la expresión de nuestra identidad cultural. Ley 002 del 6 de agosto de 1960, Defensa del Idioma. El Congreso de Colombia decreta. Artículo 3. Señalas el 23 de abril, aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, para recordar al autor del Quijote y rendir culto al idioma. Todos los establecimientos docentes públicos y privados conmemorarán esta fecha. Celebración del Día del Idioma. Orden del día. Himno Nacional de la República de Colombia, Himno a la Asunción, izada de bandera a los estudiantes que destacaron el área de lengua castellana en el primer periodo, Clay 5, Clay 4, Clay 3. Video sobre el Día del Idioma. Biografía de Miguel de Cervantes Saavedra, poemas, carteleras. Himno Nacional de la República de Colombia. A la Asunción Tello. En concierto la voz elevemos y entre notas de coro marcial el colegio los lauros cantemos,
que nos brinda su gloria inmortal. Con amor y trabajo constante buscaremos virtud y salud, para luego marchar adelante por la senda que marca el deber. Hoy brindamos el himno cantando del Colegio Asunción con amor, y a sus fundadores hidalgos cantemos, y a Tello con el corazón. Asuncionista estudioso adelante, rompe altivo su marcha triunfal, con un noble ideal en el alma y en los labios un dulce cantar. Salve notable colegio que brinda a sus hijos la ciencia y la fe, y a la luz de la fulgida estrella y en los surcos madura la miel. El crespón de su invicta bandera que diluye sus pliegues al sol es cual nube de eterna fragancia, es poema de fuerza y de amor. Estudiantes que por su esfuerzo y dedicación en el primer periodo escolar hoy izan bandera por destacar el área de lengua castellana. Marly Valentina Cortés, Clay 5. Eric David Lugo Perdomo, Clay 5. Carla Jimena Figueroa, Clay 4. Kelly Joana Díaz Cruz, Clay 4. Yuli Tatiana Martínez, Clay 3. Videos sobre el Día del Idioma. Muy buenas noches, compañeros, profesora. Mi nombre es Carlos Manuel Ninco Tobar. Hoy vengo a dar una pequeña exposición de lo que es el Día del Idioma y por qué se conmemora. Este gran día se conmemora para hacer alusivo o para dar a conocer al gran escritor Miguel de Cervantes Saavedra, quien escribió su más reconocida obra, Don Quijote de la Mancha. Este gran escritor falleció el 22 de abril de 1616, pero su muerte se decretó el 23 de abril, que por lo cual el 23 de abril se celebra el Gran Día del Idioma. También cabe destacar que en esa misma fecha falleció el gran escritor inglés William Shakespeare, que también se conmemora, o por este mismo día también se conmemora el Día del Idioma Inglés. Muchas gracias. Aquí los dejo con una pequeña frase que aparece en este gran libro, que es: cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. Muchas gracias. Día del Idioma. El Día del Idioma es una conmemoración organizada por el Instituto Cervantes para celebrar la importancia del idioma español como la lengua internacional, que cuenta con más de 450 millones de hablantes en el mundo. El Día del Idioma tiene su origen en el año 1926, cuando el escritor valenciano Vicente Clavel Andrés propuso la idea de un día especial para celebrar la literatura. La tradición comenzó en Valencia y se diseminó gradualmente en España, en toda España. Día del Idioma, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. 23 de abril, Día del Idioma. Hoy se conmemora el Día del Idioma Español en honor al escritor Miguel de Cervantes, quien contribuyera al agradecimiento de las lenguas españolas por su obra maestra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, publicada en 1605, logró consolidar nuestro idioma y su autor llegó a la cima de la
gloria de la literatura universal, compartiendo honores con Homero, Dante. Biografía de Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra. Biografía. Miguel de Cervantes nació en Madrid el 29 de septiembre de 1547. Fue un soldado y un escritor español. Era el cuarto hijo de un médico y su mujer. Su familia nunca tuvo mucho dinero, así que no pudieron pagarle unos buenos estudios. Miguel leía todo lo que podía y todo lo que le llegaba a las manos. Se convirtió en su propio profesor. También visitaba muchas universidades y le gustaba ver las obras de Lope de Rueda, de quien se convirtió en un gran fan. En 1571, Miguel viaja a Roma. Allí se alista en la armada y luchará con Don Diego de la Urbina en la batalla de Lepanto. En esa misma batalla, le lesionan la mano izquierda y no podrá volver a usarla nunca más. En 1575, navegaba en un barco de vuelta a casa cuando unos piratas turcos le capturan a él y a su hermano Rodrigo y les venden como esclavos en la ciudad de Argel. Vivirá como un esclavo en Argel hasta que un mensajero de su familia le encuentre y pague el rescate para poder volver a casa. Cuando volvió a España, su familia tenía muchas deudas y muy poco dinero. Así que empezó a trabajar en la corte y llegó a ser comisario real. Y se casó con Catalina Salazar en 1584. A partir de ahí comenzó a escribir y a publicar sus obras, pero nunca consiguió tanto éxito ni dinero como para dejar de ser pobre. Entre el 22 y el 23 de abril, finalmente muere en su casa de Madrid. Su obra. Don Pedro Fernández de Castro era conde de Lemos y también su amigo y admirador. Le dio el dinero que necesitaba para publicar y también le apoyaba a seguir escribiendo. En 1585 escribió La Galatea, inspirado en el campo y los pastores. En 1605 escribió la primera parte de Don Quijote de la Mancha y 10 años después publicó la segunda parte. Esta novela tiene mucho éxito, pero no le dará tanto dinero como para dejar de ser pobre ni ayudar a su familia. Escribió 12 novelas más, de las cuales se destacan La Gitanilla, La Española Inglesa y El Coloquio de los Perros. En 1615 publicó El Gallardo Español, Los Baños de Argel, El Rufián Dichoso y Pedro de Urdemalas, pero no tuvieron éxito ni le dieron mucho dinero. También se dice que publicó otras 20 novelas de estilo renacentista, pero no han podido recuperarse ni han podido ser identificadas. Solo se conservan 2 novelas de esas 20, llamadas Los Tratos de Argel y La Numancia. Poemas. Dejad que siga y bogue la galera, bajo la tempestad sobre las olas. Va con rumbo a una Atlántida española, en donde el porvenir calla y espera. No se apague el rencor ni el odio muera, ante el pendón que el bárbaro enarbola. Si un día la justicia estuvo sola, lo sentirá la humanidad entera. Y bogue entre las olas espumeantes y bogue la galera que ya ha visto, como las tormentas de inconstante que la raza está en pie y el brazo listo. Que va en el barco el capitán Cervantes y arriba flota el pabellón de Cristo. Aquí el valor de la española tierra. Aquí la flor de la francesa gente, aquí quien concordó lo diferente de oliva coronando aquella guerra, aquí en pequeño espacio veis encierra, nuestro claro lucero occidente, aquí ya se enterra la excelente, causa que nuestro bien todo es tierra,
Mirad quién es el mundo y su pujanza, y cómo de la más alegre vida la muerte lleva siempre la victoria. También mirad la bienaventuranza que goza nuestra reina esclarecida en el eterno reino de la gloria. Cuando dejaba la guerra, libre nuestros hispanos suelos, con un repentino vuelo, la mejor flor de la tierra fue trasplantada en el cielo, y al cortarla de su rama, el mortífero accidente fue tan oculto a la gente, como el que no ve la llama hasta quemar se siente. Carteleras. Gina Prada, le venimos a hablar sobre la biografía de Jorge Isaac, por ser el día del idioma. Buenas noches, mi nombre es Gina. Vengo a leerles sobre la biografía de Jorge Isaac. Biografía de Jorge Isaac. Nació en Cali en 1837 y murió en Ibagué en 1895. Escritor colombiano. Realizó sus estudios de primaria en la escuela de Cali y en Popayán y los continuó en la capital de la República entre 1842 y 1852. Regresó a Cali sin terminar el bachillerato debido a la difícil situación económica de su familia, lo que le hizo olvidar su sueño de ir a estudiar medicina a Inglaterra. Participó en 1854 en las campañas del Cauca contra la dictadura del general José María Melo. Dos años después contrajo matrimonio con Felisa González Umaña en 1860. Volvió a tomar las armas y participó en defensa del gobierno conservador de Mariano Ospina. Algunas de sus obras fueron: A mi patria, canciones y coplas populares, cartas de Jorge Isaac, Elvira Silva, María la tumba del soldado, Río Moro Saulo, Teresa y la tierra. Las tribus indígenas del Magdalena. Pues como ustedes acaban de ver, pues leímos sobre la biografía de Jorge Isaac, pues porque pues por ser el día del idioma. Y eso, y pues, que él fue un novelista, escritor y poeta colombiano, el género romántico. Entonces, pues, espero que les guste, compañeros.